Bueno, amigos de la huerta, les mando un saludo para todos ahí. Le habla Mauri por acá. Vamos a empezar a luchar los cultivos. Hace tiempo que no estábamos haciendo videos porque estábamos en otras actividades. Y bueno, empezamos con lo que tiene que ver a la recorrida de la huerta. Por acá tenemos el limonero. Acercarle un poquito más, si se puede. Nos viene el limonero que en el próximo invierno entra en 2 años más o menos. Por acá tenemos el limonero. Bueno, acá tenemos una planta que es una planta de nuestra madre. Nuestra madre plantó un poco más atrás para que se vea ahí a esas partes. Esas plantas vinieron en latas de arveja. Son de gajos, o sea que se sacaron de una planta, se le sacó un hijo. Vienen en lata de arveja. Después la pasamos a bidones como esto, así. Y están así las plantas. Pues por acá tenemos una tuna también, que esta parte de planta es de nuestra madre. Tenemos la espada San Jorge. Si quieren decirnos el nombre de esas plantas que están ahí, lo pueden decir también porque nosotros Yo no me no acuerdo. sabemos qué planta es. Acá tenemos una tuna, la espada San Jorge, una mandarina que la pasamos a este tarro el 11, en el mes 11. El mes 11 la pasamos por este tarro, 01 del mes 11. Del 2021 la pasamos para este tarro y mire cómo están. Bueno, y por acá tenemos una variedad más para atrás, porque si no nos sale. Un poquito para atrás. Ahí. Ah, me sí. Acelgas tenemos por acá que nos han cargoteado el agua. Paramos un segundito el video y seguimos. Tuvimos que interrumpir el video porque, bueno, tenemos un kiosquito y bueno, tenemos que atender. Entonces paramos el video por acá. Como les decía, hay variedad de acelga acá que no la pudimos entender. Tiene yuyu incluso. Esto hay que sacárselo. Una variedad de acelga. Después hay como una tuna acá también. Esto hay que sacar la parte fea. Un lazo de amor que está luchando si crece o no crece. Y bueno, por acá cerramos esta parte y vamos a ir a otro lugar ahora. Por acá tenemos dos tomates que están para pasar a tierra. ¿Tá? Y bueno. Acá teníamos morrón, pero que no nacieron, nació uno por allá. Estos nacieron yuyos acá. Pero está, ahí tienen que dar eso y después usamos la tierra. Este que está acá y este que está acá están para pasar a tierra. Hay un morrón chiquito allí que está. Se está yendo la temporada igual, pero vamos a ver qué tiempo tenemos. Vamos a ir a otro lugar ahora. Por acá, donde estas hojas son, es boñato. Guías de boñato son que tenemos por acá. ¿Tá? Tenemos guía de boñato. Después acá al costado tenemos morrón. Atrás de la planta de tomate. Interesante si tiene un poquito de sombra. Que no se ven porque yo voy a pasar por adentro. Así lo podemos ver. Acá atrás. Acá atrás tenemos planta de morrones. Esa es una de ellas. Y adelante tenemos el tomate perita. Una variedad de tomate perita que tienen por acá. Tenemos tomate perita por ahí. Está la planta. Que hoy estuvimos podándole los tallos para que le entre luz del sol. Ahí está la planta de tomate perita. Morrones. Por acá tenemos más tomates. Es otra variedad, es este tomate chiquito que tenemos acá, que esperemos que crezca más. Es un tomate que cosechamos el año pasado, guardamos la semilla. Llega hasta ahí de alto. Estuvimos limpiando los tallos para que tenga luz. Bueno, ya se ven los tallos. Ahí tenemos dos plantas más chiquitas. Se está yendo el tiempo, pero vamos a ver si podemos plantar más tomate. Y vamos a filmar de afuera ahora para poder, porque estamos adentro de la huerta. Vamos a ver si podemos filmar de afuera un poquito. Por acá están los tomates peritos entonces, a la altura que tienen, del piso hacia arriba. Una planta está más grande que la otra, son dos plantas ahí. Sí, 1 metro más o menos. Ni siquiera hablar, hable nomás que no pasa nada. A mí me da un poco de vergüenza. No, pero
Acá tenemos, vendría a ser el tomate que sacamos el año pasado. Le vamos a dejar un link ahí con la cosecha. Es todo semilla que guardamos para este año. Las plantas chiquitas. Estas plantas chiquitas fue la que plantó mi suegra cuando vos no estabas. Acá estábamos en Florida. Sí, estabas cursando COVID allá en Florida y bueno. Estuvimos ausente y bueno. Trabajó un poco en la huerta ahí. De acomodar eso cuando nosotros estábamos. Acá tenemos el carro. El carro lo que tiene. Lo usamos para compost nosotros. Y nació acelga por ahí. El suyo creo, no sé. Nació acelga. Estas son las hojas de tomate que estuvimos cortando hoy. Acá tenemos un zapallo que nació acá dentro. Lo vamos a dejar acá. Cuando crezca más lo vamos a ver si podemos ponerle un palo y enredarlo para que hacerlo tipo enredadera. Bueno, acá nosotros hacemos el compost. El compost orgánico. Lo tenemos que seguir haciendo y sacar esas acelgas que están ahí. Vamos a otro sector. Acá ponemos todo lo que es verdura, pasto, cartón. Y después lo pasamos para la huerta principal que es allá. Y por acá tenemos, se ha venido el pasto con la lluvia. Se ha venido el pasto mal. Hay que limpiar ahí un poco el pasto. Y ya el pasto nos sirve para... como material orgánico lo usamos también. Acá teníamos unos morrones, está amarillo, ya recibió mucha agua. Ahora vamos a otro sector. Esta piedra era la que utilizábamos para los canteros, que ahora le vamos a mostrar. Y acá en este sector es donde están los tomates, que se vino todo el pasto. Todo el pasto, se mire. Con la lluvia se vino todo el pasto. En aquel sector allá estuvimos limpiando para que tenga espacio de zapallo ahí. Estuvimos limpiando. Como tenemos que seguir limpiando todo por allá atrás. Lo que pasa también que el zapallo va todo hasta allá. Miren todo lo que es de pasto. El pasto sirve para para que le vaya humedad a la planta. Sirve para que le vaya humedad a la planta. Y tenemos que ver dónde limpiamos. Porque el zapallo se enrieda, tira las guías y se enrieda. Ahora tenemos una enredadera para mostrarle cómo se enrieda. No, acá no tenemos ninguna. Hace como un pie por acá. En unas partes hace como un pie y tira la guía, tira una enredadera, que es donde se prende. No queremos empezar mucho para romper. Allí está una de ellas. Allí, esa que está ahí. Eso se prende, entonces por eso para limpiar tenemos que tener cuidado de no romper eso, pues se nos puede resentir la planta, se nos puede romper la planta. Ahí va toda la zapallera. La zapallera madre la plantamos por acá. Ahí estaba el cantero, no sé si recuerdan, se vino todo el pasto de este con la lluvia. Se vino todo el pasto. Vamos a ver si en estos días que tenemos libre podemos limpiarlo, allá hay un montón. Ese fue todo el que sacamos hoy. Yuyo más bien. Yuyo más bien, ¿eh? Vamos a ver si lo limpiamos para aclarar un poco más el panorama. Y bueno, acá está todo el zapallo. Vamos a ver qué nos da. Tenemos nuestras perras en casa, nuestras mascotas que han saltado en algunas plantas y las han quebrado. Han roto algunas plantas, pero bueno, esperemos que no se puedan arreglar. Por ahí está todo el zapallo. Acá tenemos el tomate perita, la planta de tomate perita. Sí, ya pasa en el metro. Esta pasa en el metro más o menos. Ahí va. Es la planta de tomate perita acá. Con tomates. Impresionante la carga de tomate que trae la planta de tomate perita. Es la primera vez que nosotros plantamos. Y miren la carga de tomate que tiene. Tiene tomate por ahí, por acá, que están verdes. Tenemos por acá. Miren en racimo, acá ya contamos 7 hoy en racimo. La cantidad de tomate perita, este es el que viene apestado. Hay que controlarlo después. En la cara de tomate que tenemos. Tomate perita, la primera vez que plantamos.
Y miren cómo está, ¿no? Esta planta tiene un ramillete de 7 tomates. Por acá arriba tiene más. Viene creciendo, hay más flores ahí. No le teníamos fe a la planta de que nos diera y miren la cantidad que tiene. Esta tiene estos acá. Uno está para rojito ya. Vamos a ver cuándo lo cosechamos. Están escondidos por ahí. Acá tenemos más tomate. Acá se ve que anda un caracol. Esta planta tiene 3 acá. 3, 7. 7 tomates tiene al nacer ahí. Después tenemos más tomate por ahí. Más tomate por ahí, acá abajo no hay. Más tomate por acá. Estos son más grandes. No sé si se pueden ver bien ahí. Allá también tenemos tomate. Acá arriba. Acá arriba. Por ahí. Tenemos tomate también. Salen más flores. Tenemos que conseguir palos de estos. Palos o cañas más altos, porque miren la altura que tienen los tomates, para poder entutorarlos mejor y darle un buen y darle para poder que sigan para arriba las plantas, un entutorado mejor y poder atar la planta para tener más tomate arriba, ¿no? Bueno, por ahí está lo que es. Parece una selva esto, la cantidad de pasto que hay. Acá tenemos las remolachas escondidas. Por ejemplo, vamos a abrir. Acá tenemos las remolachas escondidas. Quedó escondido. Esto, todo el agua que se ha venido, ha traído el pasto, ha renovado el pasto. ¿Está? Le vino bien a la huerta toda esta agua. Miren cómo están las plantas entonces. Los tallos están libres, pero ahora no se ven porque está tapado por el pasto. Y en parte no sirve porque le da humedad y mantiene la humedad de la planta. Pero bueno, ahí la vamos llevando. Un saludo para todos. Y nos vemos en el próximo video. Esta es la primera recorrida que hacemos en este 2022. Saludos para todos.